Hay una serie muy interesante titulada Brave New World, que está basada en la novela Un mundo feliz del escritor Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, y el control de las emociones por medio de medicamentos llamados soma, que combinados cambian radicalmente a la sociedad humana. El mundo aquí descrito es una humanidad ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre en las relaciones íntimas. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, el arte, la literatura, la filosofía y el amor. La novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan la central de condicionamiento de Londres, donde un científico les muestra la técnica de la reproducción artificial. Por medio de ella comprenden que la organización de la sociedad es determinada desde el nacimiento. El Estado mundial manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a su posición social, designados con letras del alfabeto griego, desde los alfa, destinados a la dirigencia, hasta los epsilon, diseñados para las tareas más peligrosas y repetitivas. Esta planificación de tipo genética se complementa mediante el condicionamiento por medio de la hipnopedia, enseñanza durante el sueño, que inculca consignas y la educación. Aquí nos muestran el futuro que desean los controladores: humanos modificados genéticamente, haciéndolos perfectos y controlados mentalmente mediante técnicas muy avanzadas, creando una sociedad esclava del sistema de control, sin ánimos de rebelarse al sistema, y comportamientos robóticos, todos actuando por igual y sirviendo al sistema controlador sin resistencia. Muy similar a la novela 1984 de George Orwell, escrita en los años 40. ¿Cómo sabían estos escritores lo que ocurrirá en el futuro? Yo creo que eran miembros de fraternidades y que estaban realizando programación predictiva a través de sus novelas. Se dice que ambos autores eran masones de alto rango y tenían información privilegiada de lo que va a ocurrir en el futuro. Más adelante en la serie y en la novela aparecen los protagonistas Bernard Max y Lenina Crown. Los dos personajes presentan puntos de vista opuestos de esta sociedad. Lenina es la perfecta ciudadana, feliz y conforme con su comportamiento, cumpliendo su función en la sociedad que se relaciona con cuantos hombres le sea posible, pero bastante incapaz de ejercer su libertad de pensamiento. Con este personaje nos muestran a quienes están sumidos en el sistema y que no ponen en tela de juicio todo lo que digan los controladores, siguiendo a rajatabla las órdenes y leyes del sistema controlador. En cambio, Bernard tiene algo de forastero, intelectualmente más listo que los demás, más inteligente. Su inteligencia hace que no responda al condicionamiento. Físicamente es más pequeño que el alfa medio. Se enfrenta a problemas sociales, incluyendo el rechazo social por parte de las mujeres de su casta y falta de respeto por parte de las castas inferiores. Como resultado, se ha convertido en un inadaptado social, avergonzado cuando trata de conseguir citas con mujeres. Desinteresado por los deportes, prefiere ser infeliz a tomar el soma y a menudo expresa opiniones de inconformismo. El comportamiento inaceptable de Bernard lo mete en problemas con su jefe, el director del laboratorio de incubación y acondicionamiento. Sin embargo, Bernard obtiene permiso para visitar la reserva salvaje, donde lleva a Lenina. Con este otro personaje nos muestran a quienes son rebeldes y no siguen las normas y leyes del sistema controlador, aquellos que dudan de lo que dicen los controladores y que por ello son aislados por quienes siguen las normas sin rechistar. Después se nos muestra a otro protagonista, John el Salvaje, que es el hijo de dos ciudadanos del mundo civilizado. Es el resultado de un error accidental en el método anticonceptivo. Su padre es el jefe de Bernard. Este estaba de visita en la reserva cuando su madre se perdió, quedándose allí sola, dando a luz a John. Él creció con el estilo de vida de la tribu de los Zuñi, una tribu norteamericana, y su religión, que es una mezcla entre creencias Zuñi y cristianas. Sin embargo, también recibe la influencia de la educación que le da su madre, que le enseñó a leer, y del descubrimiento de las obras de William Shakespeare. Los ciudadanos son felices, pero John el Salvaje considera que esta felicidad es artificial y sin alma. En una escena crucial discute con otro personaje, el
interventor mundial de Europa Occidental, Mustafa Mon, sobre el hecho de que el dolor y la angustia son parte necesarias de la vida, como la alegría, y que sin ellos, poniéndolo en perspectiva, la alegría pierde todo significado. Con este personaje nos muestran a los humanos que están conectados con Madre Tierra, con la naturaleza, que son más sensibles y que ven a esa civilización que vive en el mundo feliz, una civilización robótica y sin alma, sin sentimientos reales. El segundo problema presentado en la novela es que la libertad de elección, la inhibición de la expresión emocional y la búsqueda de ideas intelectuales resultan en la ausencia de la felicidad. Este problema se muestra en principio a través del personaje de Bernard, pero también a través del comportamiento de John en las fases finales de la novela, incapaz de suprimir por completo su deseo hacia Lenina, que considera inmoral, y preso del remordimiento por ser incapaz de expresar su dolor ante la muerte de su madre, busca aislarse de la sociedad. Bernard Max y su amigo Helmholtz Watson van al exilio en las Islas Malvinas, pero no se le permite a John ir con ellos. En cambio, encuentra un viejo faro en la zona rural de Inglaterra y se establece allí. Intenta iniciar una nueva vida como ermitaño, incluyendo un régimen de mortificación de la carne y autoflagelación por acordarse de Lenina. Desafortunadamente, al ser ahora una celebridad, es acosado constantemente por los reporteros. Finalmente, después de un vídeo de él autoflagelándose, los visitantes llegan en mayores cantidades, entre ellos Lenina, y sucumbe a una orgía y soma tras atacar a Lenina. A la mañana siguiente, presionado por el dolor, el remordimiento y la desesperación, se quita la vida, haciendo así valer en vano el experimento de Mustafa Mon. Esta serie es muy interesante, ya que nos muestran cómo sería el futuro que desean quienes controlan este mundo. Un planeta controlado por un gobierno totalitario que controla tanto los nacimientos de los humanos mediante la tecnología de modificación genética en laboratorios, como la educación y el control mental de la población para que no se rebelen a ese nuevo orden mundial, y cómo aquellos que se rebelan son apartados de esa sociedad perfecta y tratados como una reserva natural de animales y controlados para que no se mezclen con los componentes de la sociedad perfecta, del mundo feliz. Este futuro nos lo muestran también en otras series como Black Mirror, relacionado con este tema del control de la humanidad con la tecnología, similar casualmente al Neuralink de Elon Musk, que investiga el uso de chips en el cerebro para ayudar a personas con parálisis o paraplegia, y también a la tecnología que te permitirá acceder mentalmente a la nube de internet y a dispositivos electrónicos, está la serie llamada The Fit, basada en la novela del mismo nombre de Nick Clark Window. The Fit tiene lugar en Londres, en un futuro próximo, y sigue a la familia británica de Lawrence Hatfield, el hombre que inventó una tecnología omnipresente llamada The Fit, implantado en el cerebro de casi todo el mundo. The Fit permite a las personas compartir información, emociones y recuerdos al instante. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal y los usuarios vuelven psicópatas, la familia se separa mientras luchan por controlar al monstruo que han desatado. El padre de Tom Hatfield, el protagonista, inventó The Fit y fue la primera persona en conectarse con esta tecnología cuando era niño. Ahora la familia de Tom dirige la empresa que controla y administra The Fit para la población mundial. Pero a Tom le preocupa la tecnología y cómo su padre y su hermano menor, Ben, pretenden usarla. Aunque Tom no es un resister o resistidor, personas que se negaron a que le implantaran la tecnología, abandona el negocio familiar para volver a trabajar como psicoterapeuta e intenta limitar el uso del Fit, alentando a su esposa Kate a hacer lo mismo. Después hay un ataque a los Estados Unidos. El presidente es eliminado por uno de sus asesores. La gente lo ve en todo el mundo en The Fit y el mundo se confunde instantáneamente en cuanto a lo que está sucediendo y quién es el responsable de todo. Pronto hay informes de personas que están siendo tomadas a través de sus conexiones de Fit, literalmente desapareciendo mientras duermen, reemplazadas por entidades homicidas que deben ser eliminadas antes de que puedan acabar con la vida de las demás personas. Entonces la gente tiene miedo a dormir y a medida que crece la paranoia y el miedo, de Fit se desconecta repentinamente, sumiendo al mundo en el caos. Lo más interesante de esta serie y novela es el hecho de que esta inteligencia artificial es capaz de poseer a los seres humanos y utilizarlos como portales orgánicos para crear el caos. Esto significa que en esa dimensión donde habita la inteligencia artificial hay entidades interdimensionales que aprovecharían esa conexión para introducirse en este plano dimensional a través de los implantes en los cerebros humanos. ¿Tiene algo que ver con el tema del metaverso que está tan de moda ahora mismo?